buenos días, bienvenidos un sábado más al Rincón del Gourmet. Hoy tenemos un programa impresionante, por favor, no se pierdan de nada, lógicamente dedicadas a estas Pascuas, a estas fiestas que realmente eran muy, muy esperadas para comer cosas ricas, bueno, para pasar el tiempo en familia con los seres queridos como corresponde. Bueno, les cuento, tenemos de todo, tenemos toda la información que corresponde porque en estas fiestas también cierran muchos negocios, aprovechan este feriado largo, pero le vamos a dar justamente toda la información de qué negocios van a permanecer abiertos y qué negocios no, qué van a ofrecer dentro de las propuestas gastronómicas y hoteleras, lógicamente. Bueno, estoy vestida por Lady Roberts, en este caso un trajecito muy lindo, negro de cóctel, con una camisita a raso que uno se lo puede poner para cualquier cosa. Los zapatos son de 6C calzados, muy cómodos, muy prácticos. Y si les parece bien, ya nomás damos comienzo al Rincón del Gourmet de hoy, que se viene con todo, atención. Pero les cuento, vamos a ir rápidamente también a Villa Carlos Paz un ratito, porque es muy recomendado si tienen algún tiempo durante la semana, fin de semana, háganse una escapadita a Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Lugarazo, van a tener de todo, hay de todo, realmente la propuesta es muy, muy, muy interesante, tiene teatros, tiene casino, tiene discotecas, tiene pubs, tiene un lago, tiene para hacer una vida nocturna, diurna, de todo, para chicos, para grandes, para todas las edades, así que muy recomendable, Villa Carlos Paz. Taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. I know there is nothing. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. Y rápidamente nos trasladamos hasta el local de Maternity. Me encuentro con su encargada, la señora Lili Fretes. ¿Cómo estás? Todo bien, Florencia. Realmente ustedes saben que en este local encontrarán todo lo que es la ropa para la futura mamá. Y hoy nos encontramos con Lili para hablar un poquito de lo que es el diseño y la industria nacional que está detrás de este local tan amplio. Sí, Maternity realmente tiene más de 15 años en el mercado, ya industria nacional. Uh-huh. Todo lo que hacemos realmente se hace aquí, usamos realmente telas de buena calidad y bueno, los diseños realmente tratamos de que sean lo más moderno, lo más sofisticado y sobre todo a la moda. O sea, lo que más nosotros buscamos es que las embarazadas realmente se sientan súper cómodas y que realmente se sientan también a la moda, que se sientan realmente lindas. Hermosa, porque realmente es una etapa súper linda, vos misma sabrás. Así mismo, hemos estado experimentando entonces los diferentes looks que pueden encontrar aquí, porque realmente es muy variado las opciones también que ofrecen, porque desde una fiesta hasta un estilo más casual, sí, más informal, y realmente no hay por qué privarse de los looks durante esta etapa, ¿verdad? Sí, así mismo. Tratamos realmente de ofrecerle a las embarazadas todo tipo, desde lo más casual hasta una noche elegante, una noche de fiesta, vestidos largos. Tenemos también ya la parte cuando una madre ya se va para tener su bebé, la parte del sanatorio. O sea, tener la parte de deporte, la parte de oficina, realmente casi todo. Y eso es lo que realmente es lo que tratamos de apuntar, ¿verdad? Que en un solo lugar ellas puedan encontrar todo tipo de ropa y en un solo lugar ellas ya puedan realmente vestirse y puedan estar ya completas para sus 9 meses de embarazo. Claro que sí, no, ni hablar. Aquí encontrarán realmente todos los looks a lo largo de esta etapa tan linda que decíamos. Sí. Como verán, las dos estamos atravesando esa etapa, así que sí. Maternity nos acompaña en esta etapa. Y bueno, me comentabas que
prácticamente el 100% de la producción es nacional, así que se confecciona en los talleres de Maternity. Sí, así mismo. Tenemos dos talleres realmente muy buenos, con gente realmente que ya hace tiempo está con nosotros y tratan de hacer realmente lo mejor. Inclusive también hacemos ya arreglos a la hora también, o sea, ellas vienen y se claro, le hacen eso es muy momento. Importante porque día a día está transformándose el cuerpo en esta etapa, sí. Entonces algún detallito con la modista, esto es posible, sí, aquí. Sí, así mismo, también trabajamos mucho sobre pedido, o sea, uh-huh. Si de repente si una tiene un diseño muy especial, también lo hacemos. Sin problema, sin se problema. Puede realizar. Así mismo. Eso te iba a consultar, el tema del diseño, ¿cómo es el proceso creativo, digamos, de Maternity? Sí, bueno, realmente es muy cambiante, ¿verdad? Realmente nosotros tratamos siempre de estar realmente, a como siempre dije, a la moda realmente. Y bueno, el diseño lo hago yo, uh-huh. Y depende mucho, ¿verdad? No sé, trato de inspirarme, ¿verdad? Ya lo que surge en el momento, pero lleva su tiempo. O sea, realmente llevamos, probamos, o sea, realmente tengo una idea y tratamos de repente de probar cómo queda y va surgiendo. Realmente. Ahora encontraremos lo que es ya la nueva colección. La nueva colección estamos empezando realmente. Ya tendríamos la colección completa el 25 de ya finales para de abril, uh-huh. Tendríamos ya completo. Y estamos tratando realmente de llegar para estar como exponente en el Fashion Week, que siempre también tratamos de solemos presentarnos. Entonces ahí vamos a hacer ya cuando tengamos la colección completa. Espectacular, entonces ya saben, la marca Maternity con más de 15 años entonces de trayectoria en el mercado. ¿Quieres recordarle al público la dirección, los horarios y días de atención? Sí, así mismo. Realmente hace poco estamos ya acá en un local ya propio, después de estar tantos años en Villa Morra. Nos estamos realmente asentándonos acá. Y el horario de atención es de 9 de la mañana a 8 de la noche. Estamos de lunes a sábado. Y la idea realmente después es volver otra vez a la zona con otra sucursal. Ese es otro objetivo que estamos teniendo. Y también quiero aprovechar también que nos estamos preparando también para la colección primavera-verano, lanzar la colección de niños. Uh-huh. Estamos ahí a full con eso. Ah, bueno, entonces van a ampliar todo lo que es la oferta. Así de mismo. Sí, porque la mamá viene acá y siempre lo primero que piensa es en su bebé. Totalmente. Entonces, ya no es más un pensamiento egoísta, sí, sino. Entonces la idea es realmente ofrecerle también eso. Lili, y también para el público gastronómico, ustedes tienen confección de algunos productos específicos para el rubro. Sí, así mismo. Realmente como contamos con dos talleres, también de repente tomamos cualquier tipo de pedido, cualquier tipo de trabajo que nos hagan. Y ya hace tiempo estamos trabajando con el restaurante El Muricao, que nos encargamos realmente de lo que es toda la parte de mantelería. Uh-huh. Ya como te digo, hace años estamos con ellos. También estamos en la parte de los uniformes. Uh-huh. Pero ahora estamos a full con el tema de los manteles, trabajando con ellos. Buenísimo, entonces, ya saben, Maternity, un lugar donde encontrarán toda la ropa para la futura mamá y próximamente entonces para los niños. Así mismo. Allá por primavera, verano, que será septiembre. Así mismo. A prepararse entonces. Sí, estamos a full con eso. Bueno, Lili Fretes, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que están saliendo en este momento en pantalla. Nos pueden dejar sugerencias e información. Enseguida le vamos a estar respondiendo. Primera pausa en nuestro programa. No se vaya, volvemos enseguida con mucho más.